No, en realidad nosotros ya expresamos nuestra decisión hace bastante tiempo y todo esto tiene su relación y su consonancia con lo que pensamos y lo que decíamos incluso en la campaña, cuando expresábamos que si por ahí se daba un resultado en el cual cambiase las mayorías en el Senado y uno tuviera la posibilidad de impulsar alguna idea o algún proyecto, lo que no íbamos a hacer era impulsar al abismo al gobierno nacional, digamos, al gobierno que tenemos elegido por la gente. Y esta es una situación de esa, digamos, ¿no? Si nosotros nos hubiésemos oponido por oponernos o por la oposición misma, caíamos en default los Mora, y esto hace a que el gobierno nacional pasara una situación impredecible. Por lo tanto, ya desde su comienzo del debate manifestábamos de que teníamos que darle la posibilidad al gobierno nacional para acordar la refinanciación de la deuda y no caer en mora. Daniel, ¿hubo en las últimas horas algún mensaje dentro de Juntos por el Cambio de no acompañar el proyecto por previo al dictamen que se dio ayer, digo, por el cese de las exportaciones del aceite y la harina de soja, o eso nunca se discutió? Algunos, viendo esto, obviamente reaccionaron diciendo, ¿cómo? Te estamos acompañando y ahora vos salís con esto que nosotros hemos dicho que no vamos a acompañar ninguna medida tributaria, digamos, de avance sobre lo tributario. Pero te podría decir de que no, que Junto por el Cambio va a acompañar en el Senado también, y bueno, no hay posibilidades de que el proyecto, digamos, quede caduco, ¿no? ¿Qué opinión tiene de lo que ocurrió el jueves pasado con el escrache, el ataque al despacho de la vicepresidenta de la Nación? Mañana ya hay convocadas marchas también de algunas agrupaciones de izquierda. ¿Cree que se puede llegar a repetir este tipo de acciones? Mira, dos o tres cuestiones. Primero, que a mí me llamó poderosamente la atención de que no se tomaran las prevenciones. Es decir, yo tengo experiencia, he estado en diputado varias veces y la verdad que cuando se trataba de un tema álgido como este y sabiendo que va a haber una movilización muy importante y ya hubo antecedentes, digamos, en cuanto a agresiones y demás, que no se haya vallado el Congreso como otra oportunidad. Eso, la verdad, me llama la atención. Segundo, lo que pasó es repudiable. Yo, cualquier hecho vandálico del palo y contra quien sea y gobierno que sea, no lo justifico. Yo creo que tenemos ámbito de discusión civilizado como para poder discutir. Después creo también de que hubo una puesta en escena, digamos, como para victimizarse por parte de la vicepresidenta y queriendo usufructuar esta situación de que le rompieron el despacho, pero eso es anecdótico, creo yo. Lo que creo sustancial es que, bueno, espero que esta vez en el Senado se tomen las medidas de precaución y que, bueno, que no sucedan estos hechos, ¿no? Entiende que hubo una animosidad, específicamente la vicepresidenta mostró un video en el cual le marcaban la ventana de su despacho. ¿Entiende que fue así usted? La verdad que me llama la atención porque, es más, yo estoy en el Senado y la verdad que si tenía que identificar de afuera cuál era el despacho de Cristina, no lo sabía. Me parece, no sé, salvo que hubiera tenido alguna cuestión de inteligencia muy infinita para determinar y cuál era el despacho de ella. Yo creo que fue un ataque al azar, porque no solo, creo que el despacho de arriba también tuvo algún tipo de problema, ¿no?